Soy Pablo Ferrer, tengo 31 años, estoy casado con mi mujer Amalia. Soy Amalia, tengo 33 años, estoy casada con Pablo desde hace 3 años. En la iglesia llevo toda mi vida, en diferentes... Mi mujer y yo somos unos enamorados de la iglesia y estamos en, pues, en varios movimientos y en todas las cosas que Dios nos mede, ¿no? Dios nos lía y nosotros nos dejamos liar. A mí me descubren en el año 2007 una enfermedad, ¿vale? Autoinmune, sin síntomas. Fruto de esta enfermedad me van haciendo, pues, diferentes pruebas de diferentes órganos vitales. En el año 2016, antes de casarme con mi mujer, pues me piden una ecografía del corazón rutinaria, no es porque hubiera nada. Ahí me descubren que hay algo en el corazón. No saben decirme si es un quiste, si es un coágulo de sangre. Esta enfermedad tiende a hacer coágulos de sangre, a espesarme la sangre. Entonces, todo esto sucede 2 o 3 semanas antes de casarnos. Cuando le dijeron a Pablo que pasaba algo antes de la boda, la verdad es que fue para mí como un jarro de agua fría. Me eché a llorar y pensar, ¿cómo me está pasando esto a mí antes de la boda, 3 semanas antes? Bueno, pues eso, nos tocó cambiar los planes de viaje de novios, pero creo que también fue como una oportunidad muy grande para saber realmente a lo que nos enfrentábamos en el matrimonio. Y recuerdo que incluso una persona me planteó, oye, que aún estás a tiempo para no casarte sabiendo esto. Y yo pensaba, ¿pero cómo puede ser que me digan esto si ahora es cuando más me quiero casar? Así es que dije, no, vamos adelante. Y también con la conciencia de que decir en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza, tenía un sentido y era como anticiparse a que eso iba a llegar. Y vamos, pues... fue al principio un poco de impacto, pero después ya, bueno, pues en manos de Dios. Y pues la boda transcurre con normalidad. Es una boda, la verdad, que no es porque sea la mía, pero es muy ungida. De verdad, muy hermosa. Y bueno, nos casamos. Y durante ese primer año de casados, me siguen haciendo con cierta periodicidad ecografías del corazón, diferentes pruebas, y al final determinan que es un tumor benigno, es un quiste, ¿vale?, de unos 6 milímetros, y aconsejan operar. Bueno, cuando nos casamos y después de las pruebas y ya el momento de que nos dijeran que había que operar, es verdad que yo me lo tomé muy mal. Y con mucho susto, aunque nos hubieran dicho que iba a ser una operación muy fácil y todo, pero para mí fue muy duro. Yo soy un poco inconsciente y yo lo vivo bastante tranquilo. A mí el médico me dice que me tienen que operar del corazón, que es una operación sencilla. Yo me lo creo. También es cierto que yo, en el año 2007, yo ya vengo de una experiencia previa. A mí me operan por peritonitis, me explota el apéndice. Y yo en ese año 2007, con 21 años, yo descubro la unción de enfermos. Yo por la unción de enfermos, mi recuperación pasa a ser muy larga, a ser muy rápida. Entonces, entre esa experiencia previa que yo he tenido de la unción de enfermos y la confianza que yo deposito en los médicos, de decir, bueno, es algo sencillo, es el corazón, pero es algo sencillo, la verdad que yo lo vivía con cierta tranquilidad. Pero yo, de verdad, estaba confiado, de verdad, en que iba a salir todo perfecto, rodado, sencillo, fácil. Yo ahí un poquito dije, como yo tengo una experiencia previa con la unción de enfermos, digo, esto lo tengo hecho. Voy a un sacerdote, al sacerdote que nos casa, hago una confesión general, ¿vale? Le pido la unción de enfermos y como ya he visto que esto funciona, pues sale todo fantástico, rodado, me operan, me abren y en 2 días estoy en casa. Nada más lejos que la realidad. El Señor me inspira a hacer otra cosa.
qué es ofrecer el sufrimiento. Nunca lo había hecho, o por lo menos nunca de un modo tan consciente. Yo aún pensando que iba a ser una operación sencilla, que esto no iba a ir a más, yo ofrezco el sufrimiento por tres cosas. Por la conversión de la parte de mi familia que ya no está convertida. Por este matrimonio, que tenemos un matrimonio que vive en Kiev, que está de familia en misión, pues lo ofrezco también por ellos, por el fruto de la misión y, bueno, pues por ellos, ¿no? Por la misión en sí. También lo ofrezco por la comunidad espiritual y carismática que se llama Bernabé, a la que pertenecemos. Lo ofrezco por estas tres cosas. Yo tengo la teoría, no lo puedo demostrar, pero tengo la teoría, de que Dios se valió de ese ofrecimiento para complicarlo todo. Complicarlo todo para luego dar más fruto. Entonces, eso es como yo, así a grandes rasgos, vivo todos los previos, ¿no? Tranquilidad, con esta conversación con mi mujer, con este ofrecimiento, y por supuesto, sí, efectivamente, me hice una confesión general, por si la cosa iba mal. También, pues, pedí la unción de enfermos, y con estas me enfrento a la operación, ¿no? Me operan el día 8, la operación es muy larga, todo lo que podía salir mal, sale mal, todas las dificultades que podían haberse dado, se dan. No consiguen despertarme. Pasan los días y yo voy a peor. Yo sufro dos ataques al corazón. Mientras estoy en coma, yo tengo recuerdos de estar en coma. Yo recuerdo los dos ataques al corazón. Yo recuerdo uno de ellos en los que mi inconsciencia, consciente, podríamos decir, yo recuerdo aquí me muero, aquí me muero, aquí me muero, hasta que vuelvo a entrar en consciencia. En inconsciencia vuelvo a no enterarme. Entonces todo va mal, todo va mal. Mucha gente, esto contará mejor Amalia, pero mucha gente que se vuelca a rezar por mí, mucha gente, mucha gente, mucha gente, mucha gente. En medio de ese no recuperarme, en medio de ese me estoy muriendo, viene un sacerdote de la diócesis, sacerdote católico, y yo estaba en reanimación, inconsciente. Entonces entra este sacerdote con Jesús Eucaristía y con una reliquia del Padre Pío, con una reliquia de San Francisco de Asís, estando mi madre y mi mujer en la sala, hace una oración de sanación por mí, una oración muy sencilla, muy breve, pero hecha como con mucha autoridad, y esa oración finaliza: gracias Señor porque le has devuelto la salud a Pablo, o algo así, ¿no? Entonces, lo determinante es que esta oración aconteció en torno a las 2 de la tarde del domingo 14 de mayo, y 2 horas después de esa operación, los que son médicos lo saben, que los médicos hacen sus informes, escriben sus informes detallando las cosas que luego no transmiten a los pacientes. En sus informes escriben, el domingo 14 de mayo, Pablo a las 4 de la tarde inexplicablemente ha empezado a mejorar. Bueno, pues cuando metieron a Pablo en el quirófano, lo previsible era que iba a ser una operación, sí que larga, pero que iba a estar todo bien y normal. Pero eso no fue así. Pasaron muchas horas y cuando salió el cirujano a decirnos cómo había ido, era un desastre. Había sido un desastre. Todo lo que podía pasar mal pasó. Y entonces yo, la verdad es que soy bastante hipocondríaca y me da mucho miedo, bueno, tengo mucha aversión a ver pues tubitos y cables y cosas, y más si era mi marido. Entonces la verdad es que me negaba a entrar a verle, me costaba un mundo el verle en esa situación. Y bueno, la verdad es que los 3 primeros días de que él estaba malito en reanimación, yo me echaba a llorar cada vez que entraba a la visita. Es que estaba súper desesperada. Entraba, lo miraba, veía cómo estaba y me salía llorando. Y no podía. Gracias.
gracias a Dios tuvimos ahí distintos ángeles, que uno de ellos, pues la enfermera que cuidaba a Pablo en la reanimación, me dijo, mira, Amalia, aquí pasa una cosa, el cuerpo de Pablo está muy malito, pero su alma está viva y necesita alimentarse, así es que tu misión es rezar por él y alimentar esa alma. Entonces ahí fue mi despertar y dije, sí, es verdad, yo tengo... Entonces, bueno, empecé ahí a tope con la oración, o sea, y ya mi actitud fue otra, totalmente. Entonces entraba a las visitas, entraba con mi bolsa, con el Evangelio, el Rosario, las estampitas de todo el mundo, y entonces mi primera... lo primero que hacía era pues ir a la oreja de Pablo, rezarle la novena del Padre Pío, que nos acogimos al Padre Pío, y el Evangelio del día, salmos, todo lo que veía que podía hacer, pues se lo hacía. Y luego también, para mí también eso fue sentir la fuerza de la oración de la gente, porque lo que me pasó a mí eso no fue normal. Yo con mis fuerzas humanas no hubiera vivido esa situación tan larga y tan angustiosa durante tanto tiempo. Es que eso no venía de mí. Y además con mucha esperanza. O sea, es que era como una certeza de que Pablo se iba a sanar. A nivel de matrimonio también para mí fue una experiencia muy fuerte, porque tuve la intuición como que si iba a la Eucaristía todos los días y comulgaba el pan de Dios, esto de alguna manera le llegaba a Pablo. Y entonces yo pensaba, si somos de verdad una sola carne, esto le tiene que llegar de alguna manera. Y era como mi pequeño granito para que Pablo pudiera, pues no sé, alimentarse espiritualmente. En esos días era que sentía como la palabra de Dios en las Eucaristías nos hablaba mucho, porque además era la época de la Pascua, antes de Pentecostés, y entonces todas las lecturas eran de Pablo, y de aventuras de Pablo. Entonces era como, madre mía, ¿esto qué es? Y fue súper significativo, porque el día que lograron despertar a Pablo, os voy a leer el salmo que había ese día en la misa, y decía así: mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón está firme, voy a cantar y a tocar, despierta, gloria mía, despertad, cítara y arpa, despertaré a la aurora. Y ese día fue el día que se despertó Pablo, y siempre lo decimos porque es como, jolín, hasta este detalle de Dios para confirmarnos que Él está ahí. Por supuesto, ha cambiado mi vida. Yo tengo una fe muy grande en los sacramentos. El sacramento realmente hace lo que dice. Cada uno de los 7 sacramentos hacen lo que dice. La unción de enfermos cura enfermedades. El sacramento de la reconciliación perdona los pecados. Y Jesús está vivo en la Eucaristía. En la Eucaristía realmente está el mismo Jesús que anduvo por Galilea, el mismo que subió a la cruz, el mismo que resucitó, el mismo que subió al cielo y está sentado en gloria a la derecha del Padre, el mismo Jesús, no hay ninguna diferencia, lo tenemos presente, vivo en la Eucaristía. Volvimos a casa y ya Pablo estaba bien dentro de lo que cabe. Me acuerdo de tener el pensamiento de, yo no puedo seguir viviendo como si esto no hubiera pasado. Dios nos ha hecho un milagro muy grande y mi vida no puede seguir siendo como era. Es verdad que luego con el tiempo uno tiende a acomodarse y hace falta tener memoria, y esto nos hace mucho bien, el volver a contar testimonio para pues vivir siempre con ese corazón agradecido y de verdad pues sirviéndole, porque es que ¿qué más podemos hacer? Si es que lo ha dado todo por nosotros, no tendríamos más que estar haciendo cosas por él y hablando bien de él. A mí me ha salvado la oración de tanta gente, tantísima gente que rezó por mí, de un modo concreto, aunque no solo, pero de un modo concreto, la oración de sanación que hizo este sacerdote, ¿vale? Imponiéndome a Jesús Eucaristía, que está vivo. Tengo mucha fe en el poder de la oración, en la eficacia de la oración.
toda oración que le vamos a Dios es escuchada, quizá no aquí, quizá no ahora, quizá no para ti, pero Dios escucha todas las oraciones y las vuelca en sus hijos, y las vuelca en nosotros, para nuestra salvación. En mi caso, gracias a Dios, toda la oración que hicieron por mí, al final repercutió en que yo sanara y de esa muerte que hacia la que me encaminaba de alguna manera, pues se truncó, y Dios, para mayor gloria de él, pues me sanó. Entonces, claro que ha supuesto un cambio importante por esto, ¿no? Mucha fe en la Eucaristía, en la presencia real de Jesús, en los sacramentos y en la oración. Yo le diría a una esposa que está pasando por algo parecido con su marido que se coja la oración, que tenga confianza en que la Iglesia es madre y que hay mucha gente que la puede acompañar si lo pide y si no lo pide también, porque, o sea, yo creo que la Iglesia para mí lo fue todo en ese momento, de sentir como gente que no era nada mío estaban allí y sentir ese apoyo para mí fue muy fundamental. Después el poder del matrimonio también, de que saber lo que yo estoy viviendo él lo puede estar viviendo y lo que él vive yo también lo estoy viviendo. Creo que eso fortalece mucho y que es una gracia que pasa y que hay que acogerse a ella también. Alguien que pase por lo mismo, que esté en una operación, que rece a Dios, que hable con Dios y que Dios escucha y que Dios sana, que Jesús tiene poder para sanar. Para lo que parece imposible, Dios lo hace posible. Hay que tener fe, hay que rezar con fe. Y si Dios no sana, porque no siempre sana, Dios no deja de ser Dios porque no haga lo que pidamos. Eso también se lo diría. Dios no deja de ser Dios porque no nos conceda aquello que le pidamos. Y es bueno. Y no hay nada mejor que estar cerca de Él. Es mejor estar cerca de Él que lejos. Es mi experiencia. Mejor cerquita de Él. Cuanto más cerquita, mejor.